Italia. Come ogni 16 gennaio qui a San Bartolomé di Pinares, un piccolo paese della Castiglia e León, celebra i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abad, padrono degli animali, meglio conosciuta come il Festival de las Luminarias. La festa consiste in preparazione di grandi falò, quindi vedete uno dietro di me, da cui i cavalieri e gli altri provenienti dai villaggi vicini incrociano con asini, cavalli, i falò per purificare le loro bestie e che il santo, l'abad, dia loro salute per tutto l'anno. Non si sa l'origine di questa festa, ma si dice che sia una tradizione che è stata con noi già dal XVIII secolo e le cui origini si basano sulla necessità di sanare gli animali per la sussistenza e possibilmente prepararli per gli anni cattivi futuri. Qui, naturalmente, in precedenza non erano solo i cavalli e gli asini, ma si dice che portavano a questa purificazione anche altri tipi di bestiame, come le pecore e gli asini. Siglo XVIII se empezó a empezar con esta tradición. ¿Por qué se empezó? Porque hubo una epidemia aquí en el pueblo y murieron muchísimos caballos y muchísimos animales y se cree que con el humo de San Antón, las hogueras de San Antón, se purificaban y se curaban, por así decir. Vale, ¿y tú crees que esto es una tradición que va a continuar en el tiempo? ¿Los jóvenes estáis muy implicados en ello? Sí, seguro que sí, porque a cada generación que va viniendo le va gustando cada vez más y no se pierde, es una fiesta que... ¿Cuántos caballos más o menos participan esta noche? Pues más o menos el año pasado fueron unos 180 por ahí, pues alrededor de lo mismo. Unos 350, 200, depende. Vale, ¿y los caballos tienen miedo a atravesar las hogueras, la luminaria o no? Pues yo no lo sé porque no se lo he preguntado, la verdad. Pero lo que sí sé es que el caballo que no quiere cruzar, no va a cruzar. Por mucho que tú le quieras obligar, el caballo no va a cruzar. El caballo que pasa, pasa solo. ¿Está aquí? Toda la vida. Claro. Toda la vida. ¡José! ¡José!
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, está nacido Noel. El Cordero Pascual.